Bendiciones, transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana. ¿Ahí dónde estás? Vamos a decirle al Señor: tú eres bendito, Jehová Dios. Estoy agradecido contigo, Dios. Señor, porque es una nueva oportunidad, Padre. Dice tu palabra, Señor, que es mejor vivir un día en tu presencia que mil fuera de ellos, Señor. Y queremos, Padre, que en este día aprovechemos todo, Padre. Que no dejemos las cosas para mañana, sino que lo que toque hacer hoy, se haga hoy, Señor. Señor Jesús, a ti también te involucramos en esta oración para darte gracias. Gracias, gracias, Señor Jesús. Porque tú eres esperanza, Señor. Porque tú no nos dejas solos. Tanto fue que cuando tú subiste a la presencia del Padre, tú nos dejaste dicho que no íbamos a quedar solos y que el Padre iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús, lleva cada oración de nosotros a donde está el Padre, y que el Padre, por su voluntad, por lo que tiene planeado con cada uno de nosotros hoy, aceptamos su voluntad. Espíritu Santo de Dios, solo no vamos a poder. Solo no se va a poder cumplir eso que diga: el débil, fuerte soy. Pero contigo, Espíritu Santo de Dios, tú renuevas nuestras fuerzas. Tú nos traes qué mensaje quiere decirnos hoy. Tú nos guías por donde el Padre nos quiere llevar hoy. Tú coges nuestro corazón y lo transformas a la manera del Padre. Porque así como dijo Dios, que le colocaba el corazón de la David, así tú vienes hoy colocándonos un nuevo corazón. Blinda nuestra mente y nuestros pensamientos. Sella nuestra boca para ser prudente. Padre, que nuestras manos no cojan ni toquen lo que no les pertenece, Padre. Y blíndanos, Señor, con tu sangre preciosa en todos los lugares que nosotros vayamos a estar hoy, Señor. En todos los lugares que vayan a estar nuestros hijos, nuestros seres queridos, Señor. Y gracias te damos, Señor, por la vida de ellos, Señor. Que Jesús interceda por ellos. Que el Espíritu Santo de Dios los coja de la mano. Prepara a los Espíritus Santos de Dios para que no lleguen tarde al propósito de Dios. Que la sangre de Cristo quite nuestros hijos toda oposición, todo lo que no los deja ver a Dios, todo lo que no los deja reconocer a Jesús. Hazlo sensible para ti, Espíritu Santo de Dios, así como un día nos hiciste a nosotros. Porque eso fue obra tuya, Espíritu Santo de Dios. Que ese día escucháramos la palabra y la palabra penetrara e hiciera el efecto donde estaba el mal en la vida de nosotros y lo quitara. Te hago una petición especial, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los seguidores del devocional, el mensaje de la mañana, con las bendiciones de lo alto. Con la bendición que Melquisedec bendijo a Abraham,
con la bendición que Aarón bendijo, Señor. La bendición sacerdotal. Y también bendice a los que se van a seguir añadiendo. Y hasta esta persona, Señor, que no fue por casualidad que le llegara este mensaje. Estaba en tus planes, Dios. Todo esto te lo hemos pedido por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y dice el mensaje de hoy. El trompo solamente baila por la punta. Aquí en Colombia, en Barranquilla, donde resido, aquí hay una temporada del año donde se juega trompo. Y uno le enrolla la pita y lo tira. Y él puede caer de lado, pero no cumple la función que nosotros queremos tener. O él puede caer de cabeza y tampoco cumple la función. Pero cuando él cae de punta y baila y nosotros lo podemos coger con la mano y disfrutar esa tirada, viene una alegría. O si estamos jugando con varios y tiramos ese trompo para la función, para que como nosotros lo queríamos ver. Hay una sola cosa. Por eso traigo el ejemplo del trompo. Nosotros cuando queremos algo, buscamos y utilizamos muchas maneras para lograr eso. Pero en la palabra de Dios, nada más nos enseña un solo camino. Una sola forma. Que es la de Dios. El Padre nos dijo, solamente llegarán a mí las peticiones de ustedes por Jesús. Yo soy el que tengo el poder para darle todo lo que ustedes quieren. Y eso les va a llegar por el Espíritu Santo. Y vamos a estar nosotros como llenos de gozo, satisfechos. En estos días leía yo en la palabra de Dios que dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Las bendiciones de Dios son eternas. Las bendiciones de Dios no son que hoy te las doy y mañana te las quito, porque Dios es fiel. Dios te da algo hasta el inicio y hasta el final. Mira lo que dice Génesis capítulo 1 del versículo 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo Dios. Dios no comenzó a tratar la tierra, a ordenarla desde el día séptimo. Él lo comenzó desde el día primero. Y nosotros queremos comenzar por lo último, debiendo comenzar por lo primero. Por eso Dios nos ha venido a decir hoy, tienes que hacer las cosas en el orden que yo dejé en la palabra de Dios. Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actividades. Es claro que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a ser exitosos. Vamos a ser prósperos en todas las áreas. Porque eso es lo que quiere Dios.
Dios no quiere ningún mal para nosotros. Cuando Dios permite un proceso en la vida de nosotros es para hacernos mejor persona, para enderezar lo torcido. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 23 dice: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Este era un espíritu malo que venía a la vida de Saúl, puesto por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey, había desobedecido. Había hecho las cosas como él quiso y no por las instrucciones que le dio el profeta Samuel. Y Dios quería enseñarlo que él era el que tenía el poder, que él era rey de Israel, porque él lo había colocado. Marcos capítulo 5 del versículo 15 en adelante dice: pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado ahí completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades que de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. La palabra nos está enseñando que cuando ya ese hombre estaba en su sano juicio, en su estado mental normal como Dios lo había hecho, fue cuando Jesús le dio la orden: ves ahora y para que por tu testimonio se convierta mucha gente, ve y dile lo que ha hecho el Padre Celestial contigo, el Dios de Israel. Él no lo mandó cuando estaba endemoniado. Porque Dios quiere que tu vida sea ejemplo. Dios quiere que tu vida sea un fiel testimonio de Él. Él dice en su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda. Coge el trompo y tíralo bien. Acomódatelo bien en la mano, enróllale bien la pita y verás que bailará por la punta. Cojamos nuestra vida hoy y vengamos con la escoba de Dios y saca de nuestra vida, Señor, toda impureza. Todo lo que tú tengas que sacar, Señor. Y limpia nuestra vida, Señor. Limpia nuestra casa. Activa nuestra fuerza, voluntad y dominio propio para hacerlo, Señor. Y veremos que nuestra vida va a ser como ese trompo. Cuando nosotros tirábamos el trompo malo, cogíamosla de la forma incorrecta, el trompo salía y teníamos que nosotros ir detrás de ese trompo. Pero cuando nosotros colocábamos el objetivo, la mirada, ahí pegaba y ahí bailaba. Y hasta muchos amigos querían jugar con el trompo de uno porque lo veían de la forma como ese trompo bailaba. Que nuestra vida hoy sea así. Que todo el mundo tenga que ver. Que tú te sientas a gusto interiormente. Tengo una vida como Dios
quiere que yo la tenga. Pero que sea Dios el que te dirija con todo lo que tú vayas a hacer con tu vida hoy. Ahí donde estás, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Dios, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a decirle: Padre bueno, gracias, porque esta palabra la necesitaba. Gracias porque veía que había cosas en mi vida que se veían que no estaban acorde a la vida que tú quieres. Y hoy venimos, Señor, a pedirte perdón. Si era mi voluntad, decláralo allá. Si era mi voluntad la que yo estaba ejecutando con mi vida, perdónanos, Señor. Báñanos con esa preciosa sangre, Jesús, que quiere decir que es una nueva oportunidad que tú nos das hoy, Señor, y que tu Santo Espíritu venga hoy a nuestra vida y le ponga orden, Señor. Que nosotros podamos decir en la noche, en la oración, al finalizar el día y nos vayamos a acostar: Señor, sentí que mi vida cambió porque le puse orden. Vi el sentido de la vida en este día, Señor. Activa todo lo que tengas que activar, Espíritu Santo de Dios. Que mi vida pueda ser como ese trompo que lo cogí bien, lo enrollé bien y lo tiré bien. Y cumplió la función que yo quería, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos ha traído gozo a nuestra vida. Capellanes Unidos de las Américas extiende nuevamente la invitación para que nos siga acompañando de lunes a viernes a las 5 a.m. El capellán Rocky Rodríguez, aquí en unidad con todos los seguidores del devocional El Mensaje de la Mañana, te felicitamos porque hoy es el día de tu cumpleaños. El Dios del Altísimo es el que te lo va a festejar. Si tienes todo para festejarlo, gloria a Dios. Pero si no ves nada, descansa en el Señor, porque el Señor es el que lo va a hacer todo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes y se quede aquí conmigo. Y te doy gracias porque le oraste a Dios y me regaló otro día más de vida. Sintonízanos en la emisora, la vida verdadera. Se encuentra en FM 96.9 en Paraná Atlántico y para muchos municipios. Ahí vamos a estar a las 3 de la mañana con todos los devocionales del mensaje de la mañana y mi primera oración. Amén, amén y amén.